El Mirador, cuna de la civilización maya, es uno de los más grandes descubrimientos de la historia arqueológica. Sin embargo, con los nuevos hallazgos encontrados recientemente, se sabe que en todo el departamento de Petén habían cerca de 60.000 palacios y fortificaciones defensivas. Pero no es casual que 20 millones de personas vivieran en armonía entre sí y con la naturaleza en la región de Petén, miles de años antes de Cristo. Y tampoco es casualidad que los mayas se convirtieran en la mayor potencia mundial de la época, incluso mayor o igual que la romana, la griega o la civilización egipcia. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz y me encuentro los secretos mejor guardados. Esta vez vamos al Mirador, donde están las pirámides más grandes en masa de todo el planeta y donde los mayas construyeron las primeras supercarreteras del mundo. Así es pues que ahí vamos a descubrir mucha aventura, muchos tesoros, muchos secretos mejor guardados, para que usted se deleite con nosotros y aprenda y después transmita a sus hijos y a su familia la grandeza de Guatemala. Salimos en avión comercial de TAG junto a personeros del Ministerio de Cultura y Deportes para filmar los secretos mejor guardados del Mirador. Llegamos a Flores y de ahí tomamos un helicóptero que nos llevaría en medio de la jungla. Nos esperaba la aventura y obtener conocimientos importantes para ser trasladados a ustedes, nuestros televidentes de todas partes del mundo. Ya hemos llegado aquí al Mirador y estamos en un lugar de descanso de anfitrión, el señor ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Rueda. Bienvenido, o yo digo, usted me dice bienvenida. No, vida, qué placer que estés aquí hoy con nosotros. La idea detrás de la visita es llegar a algún acuerdo o emitir algún tipo de resolución, ya sea un acuerdo gubernativo o por la vía del Congreso, para ver qué hacemos con la cuenca del Mirador. Hay diferentes visiones sobre lo que se debe hacer, pero es muy claro que es algo tenemos que hacer. No podemos seguir así. Cuando tú sobrevuelas el Mirador y ves cómo la narcofrontera o la frontera ganadera amenaza y no ha ido creciendo y se ha ido expandiendo hacia el norte. Importante es definir a nivel gubernamental, tanto del Ejecutivo vía el Ministerio como de otras instituciones, pero sobre todo en el Congreso de la República, qué vamos a hacer con la cuenca del Mirador, porque es una decisión impostergable. Cada año que lo estamos postergando, estamos perdiendo miles y miles de hectáreas cuadradas, ya sea deforestadas, o porque están invadidas, o porque las siembras son otras, o porque hacen fincas de ganado, más las quemas. Exacto, y eso es lo que no queremos, que penetre ya, pues que cada vez estamos más cerca de esos fuegos del Mirador, y eso es lo que da realmente tristeza y tenemos que cuidar. Bueno, esta cuenca es el último pulmón que nos queda, no solo como país, sino como región, en Mesoamérica, y es responsabilidad nuestra, no de Richard Hansen, cuidarla, protegerla y mantenerla. Hay un paralelo que existe, señor ministro, entre el declive de la civilización maya y el cambio climático que hoy puede llevarnos a otro declive. Y ese cambio climático también está conectado con toda la deforestación. Bueno, en efecto, es un cambio climático que no es espontáneo, es producto de la actividad desmedida del ser humano en su propio beneficio o por otras razones. Pero lo que sí estamos viendo es que por razones históricas que no conocemos, estamos repitiendo como sociedad el mismo camino. Y bueno, vamos a seguir, vamos ahora a caminar en el bosque, vamos a encontrar esas pirámides, las más majestuosas que yo he visto en mi vida, y vamos a aprender de nuestra cultura maya. Estos hallazgos sugieren una sociedad de tal magnitud, densidad e interconexión entre decenas de millones de mayas antes de la era de Cristo.
edificio. Y se puede ver, mira, uno de los grandes secretos de la construcción de estas enormes plataformas, con piedra y lodo. Mm. Todo está construido de puro lodo y piedra, desde abajo hasta arriba. Entonces, cuando estamos subiendo la Tigre o la Danta o lo que sea, todos los edificios están construidos así, en esta forma, llena de piedra. La labor para construir estos grandes edificios es increíble. Camino al mirador, en medio de la jungla, nos encontramos con un guardián, patrullero y guardabosques que ama Guatemala. Pues lo más importante es mantener, mirar por la fauna, de lo que es la fauna silvestre, ¿verdad? Y lo que es la vegetación en la montaña. ¿Y tienen ustedes guacheros, gente que trata de...? No, aquí, pues desde que yo estoy trabajando aquí para este, aquí en Mirador, yo nunca he visto, nunca he encontrado nada. Y salimos a patrullaje y todo, y gracias a Dios nunca hemos encontrado guacheros. Ya todo lo que está excavado ya de hace, póngale, hace unos 35, 40 años. Sí, me parece que los guacheros llegan a otras áreas mucho más lejanas. Sí, como otro aquí estuvo totalmente solitario, ¿verdad? Tantos años cuando los chicleros, y los chicleros fueron los que vinieron a destruir todo esto, los chicleros. Sí. Sí, es que no hemos tomado conciencia, ¿no? No hemos tomado conciencia de que este es un tesoro para Guatemala. Claro, y para el mundo, porque no solo es para Guatemala, es un patrimonio de toda la humanidad, porque aquí está escrita la historia de miles de años para atrás. Es que el Mirador es la ciudad antigua más grande del hemisferio. No hay otra ciudad de ese tamaño, con arquitectura monumental en toda Mesoamérica y en todas las Américas. Y de hecho estamos sorprendidos de la cantidad de arquitectura grande y la extensión de esa gran población, y todo vinculado con calzadas. Entonces fue un gran apogeo de cultura y un poder económico, un poder social y un poder político increíble. Apoyados en extensas investigaciones y múltiples hallazgos arqueológicos, los expertos en la materia han asegurado que el Mirador es de hecho el primer estado político y económico del mundo occidental. Hay muchas pruebas y vestigios que refrendan esta afirmación. Una de ellas es el descubrimiento de la primera red de supercarreteras que se haya construido en toda la historia de la civilización humana. Podemos decir con toda satisfacción y autoridad que la cultura maya en el Mirador es una de las 5 civilizaciones fundadoras de la sociedad humana. Para que lo anoten en su libro de historia, estas 5 grandes culturas se establecieron en Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indus, China y dentro de la Cuenca Mirador, en Guatemala. Estamos viendo este grande, miren, los terrenos naturales están abajo, se ve la orilla, luego la plataforma estucada, porque la palabra maya es Sac Bay, o quiere decir palabra, camino blanco. Va 40 metros para el otro lado y luego baja otra vez. Esto es un super sistema, porque estaban conectados no solo los grupos y complejos arquitectónicos, sino también estaban conectando todos los sitios en la cuenca, en una red para formar el primer estado político en todas las Américas. Y es una oportunidad que tenemos de apreciar la formación de un estado. Cómo se hace desde sus principios, cómo lo hace hasta para formarse, para mantener las dinámicas de un estado tan compleja, y qué se hace para destruirla. Porque ellos también tuvieron grandes problemas y todo eso se colapsó. Hoy en día estamos viendo selva. ¿Y por qué? Porque había una lección para la historia, tienes que aprender. Y si no aprendemos la historia, estamos condenados a repetirla. La
La pirámide de la Danta ronda un volumen de 2.800.000 metros cúbicos, superando por 200.000 metros cúbicos a la Gran Pirámide de Keops en Giza, Egipto. La Danta es, por ende, el monumento piramidal más grande del mundo y el más alto de Latinoamérica. La magnificencia de este templo precolombino y otros descubrimientos recientes en la Cuenca Mirador demuestran la cultura altamente sofisticada existente en el preclásico maya. Es aquí, en la ciudad del Mirador, donde el Dr. Richard Hansen cree que fue la capital del mítico reino del Kang, o reino de la serpiente de los poderosos mayas. Estamos al pie de la pirámide de la Danta, que está, es una pirámide que domina el lado oriente del Mirador. Este es el primer cuerpo de la pirámide. Y sabemos que hay una cosa muy interesante en esta pirámide. Tiene 320 metros de ancho y más que 600 metros de largo y 72 metros de alto, lo cual es la más grande en volumen del mundo, con 2.8 millones de metros cúbicos de relleno. No solo es masiva la pirámide, sino también lo hicieron de una manera muy especial. Por ejemplo, a los 300 años o a los 600 años antes de Cristo, o 8 antes, los mayas estaban construyendo muros con piedras de este tamaño, simples, piedras planas, piedras que estaban formando sus muros. Pero a los 600 años antes de Cristo, empezaron a cortar bloques grandes, enormes, de 1.5 metros de largo. Supongamos que esto es mi mano y mide 1.5 metros. Lo más lógico sería ponerlos así, muy cierto. Pero a los 300 años antes de Cristo, tomaron estos mismos bloques y los colocaron así, como se ve aquí. En vez de tener un solo bloque, ahora tiene que tener 3 o 4 bloques, ¿verdad? Quiere decir que no solo la construyeron en una manera monumental y masiva, sino también la construyeron en una manera muy, muy cara. Imagínense la cantidad de gente jalando piedras, cortando la piedra, jalando el lodo, preparando las mezclas, preparando el estuco, preparando las pinturas para hacer solo este edificio. Y además todos los sistemas para alimentarlos, para darles agua, para darles descanso, para darles seguridad, para darles entrenamiento. Es un gran esfuerzo de la saga humana. Es una oportunidad que tenemos de averiguar y entender los pasos humanos en este sector. Por primera vez, junto con el gobierno de Guatemala, con el señor ministro, estamos para divulgar esta cosa al mundo. Uno de los descubrimientos más sobresalientes en el Mirador es el friso, que consiste en un arte en alto relieve, elaborado en estuco, el cual decora parte de una pequeña calzada dentro de la Acrópolis Central. Fue descubierto en el 2007 y nos habla de la historia del Popol Vuh, lo que lo hace relevante, pues desmiente la teoría de que el libro sagrado de los mayas tenía una influencia de los conquistadores. Junto con el Ministerio de Cultura y Deportes estamos investigando esa maravilla. Lo encontramos ahorita que tal como está, no hay nada restaurado aquí. Nada. Así fue. Pero sabemos por los muestras de carbono y la cerámica que fue construida 300 años antes de Cristo. Otra cosa también que se puede ver que hay paneles muy interesantes. Por ejemplo, se ve que sube esto y baja, y sube y baja, y sube y baja. Y esta es la gran culebra emplumada. Están las plumas. Y aquí hay plumas aquí. Aquí también hay plumas. Y aquí también hay plumas. Fue el Quetzalcóatl Kukulcán, la serpiente emplumada. Donde baja la serpiente para abajo, hay una cabeza de un dios viejo, con narizón, con la boca remetida porque no tiene dientes, tiene barba ahí,
tiene un tocado de que es una culebra y orejera ahí, pero tiene alas de ave, tiene cuerpo de pájaro, tiene pierna de pájaro. Y aquí el mismo ser, pero otra forma acuática, es un pájaro acuático, con su cuerno, con sus alas. Lo interesante es que tiene un pescado. Esto es un pescado con sus alas, ahí están sus alitas. Se parece pelícano. Parece, pero lo que es una ave acuática. Y en el clásico, siempre la garza tiene el pescado en la boca. Pero si mire con cuidado, los labios del pez están encima del pico. Pero aquí también una figura se llama el dragón celestial, con el ojo, la nariz, su foso nasal, sus dientes maxilares, su canino, su molar. Igual aquí el mismo, mirando a su nariz, su foso nasal, sus dientes. Están formando el cuadro para este ser tan importante aquí, que están nadando. Y como esto era piscinas, estos son piscinas, donde hay doble cascada de agua que pasa de una piscina al otro, y entonces están decorando las piscinas. Pero este es un ser con su cara, su tocado aquí, su orejera, su barba, tiene brazos aquí extendidos, su cuerpo, su cincho, una pierna que va para acá, otra pierna para aquí arriba. Arriba de su nalga tiene otra cabeza mirando hacia arriba, con el ojo cerrado aquí, con su nariz, con una concha expóndola sobre la boca, pero está decapitado, está cortado, hay un chorro de sangre que viene de la cabeza. Su tocado aquí y el número uno. Y en todas las lenguas mayas el número uno se dice Jun. Entonces proponemos que estamos Jun, Junapu, el papá de los gemelos héroes de Popol Vuh, que fue decapitado en el inframundo, rescatado por su hijo Junapu. Si esto fuera cierto, el otro aquí tiene que ser ¿quién? Ish-Balamke. Ish-Balamke. Balam quiere decir jaguar y cabal. Aquí está su cabeza, pero su tocado es de un jaguar. Y un jaguar con plumas, un jaguar celestial. Además, en vez de una cabeza decapitada encima de la nalga, aquí se puede ver desde su lado, tiene una cola. Proponemos que estos Ish-Balamke y Junapu, rescatando la cabeza de su papá Junapu, que resultó ser el dios de maíz. Y toda su área circundante es un verdadero santuario que cobija una asombrosa biodiversidad. Los naturalistas han identificado que la cuenca es una estación de paso para miles de millares de aves que migran durante el invierno. El proyecto ha asumido un papel activo en lo referente a evitar la deforestación, la caza ilegal y la depredación del patrimonio arqueológico nacional. Mediante la implementación de programas educativos y entrenamiento vocacional en las comunidades asentadas dentro y en los alrededores de Cuenca Mirador. Sin embargo, los incendios forestales amenazan con carcomer este tesoro arqueológico y natural, y la deforestación avanza a pasos agigantados que, de no hacer algo sustancial, el mirador podría desaparecer. Petén es un área básicamente abandonada por el Estado. Pero dentro del Petén, la cuenca del Mirador se ha convertido en la última reserva, en el último pulmón que tenemos. Y la verdad es que la frontera ganadera y el narcotráfico han ido avanzando, y ustedes lo ven en el mapa, y cuando venimos para acá, cada vez hay menos bosque. La pregunta es, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Para los que no vivimos en Petén, la tragedia aquí es enorme. Ustedes lo vieron desde el aire, ¿cómo? Los últimos kilómetros antes de entrar a la cordillera que protegía la cuenca están totalmente deforestados y convertidos en fincas ganaderas. No puede seguir así. Si esto sigue así en 40, 50 años, esto no va a existir. Va a ser una planicie con ganado, si bien nos va. Si revelamos, por ejemplo, los mascarones de Nagbe,
la gente vendrán gateando desde Carmelita solo para ver esto. Solo para ver esto. Y tenemos estelas de 4 a 5 metros de alto. Tenemos murales y pinturas mejores que San Bartolo, en un sitio aquí cerca. Pero no podemos hablar porque no tenemos vigilancia todavía. Entonces tenemos pirámides enormes, tenemos cisternas, tenemos diques, tenemos calzadas, tenemos plataformas, palacios, pirámides. Y todo concentrado aquí. De manera que el turismo vendrá solo si tenemos los fondos para consolidarlo y para revelarlo. La travesía al mirador puede realizarse por vía aérea o terrestre. Si es por aventura, deberán de llegar a la aldea Carmelita, situada en el norte de Petén, a 85 kilómetros de Flores. Esta comunidad, fundada hace 60 años, tiene como base importante la recolección y proceso de chicle y chate y el manejo del bosque de manera sostenible. Ahí deberán rentar mulas que les transportarán durante 2 días y medio en medio de la selva y acamparán con el sonido de los monos aulladores y noches de luna. Disfrutamos de la inmensidad de un manto verde aún intacto que parecía ser infinito, hasta que por fin nos encontramos con la cuna de la civilización maya, el mirador. Entre retumbos y la amenaza de la tormenta, finalmente tocamos el sombrero de la Danta, pero sin otra parte todavía superior que fue destruida. Gracias, señor ministro, de verdad. Qué honor. Brindarle al doctor Richard Hansen la Orden del Quetzal fue algo que desde hace rato se merecía. Según el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea, fuera del acto de condecoración, él menciona que le recordó a Napoleón Bonaparte cuando llegó a las pirámides de Egipto y le dijo a su tropa que contemplaran 3.000 años de historia. Es un asunto de supervivencia, el ministro manifestó, ya que es de urgencia nacional, un asunto de supervivencia, y si no empezamos ya, vamos a perderlo todo. Tiene que perdurar con el tiempo, donde respire no solo el país, sino todo Mesoamérica. Estoy segura que si nosotros queremos, amamos a Guatemala, veremos la manera de integrar todas estas grandes sueños que tenemos, y especialmente entre comunidades, entre la gente política, entre empresarios, todos juntos darnos la mano para hacer una Guatemala mejor. Exacto, y no es una cuestión de amor, es una urgencia nacional, es casi un asunto de supervivencia. Lo comenzamos a hacer o vamos a perder todo esto, y en el futuro pues no vamos a tener un pulmón donde respire no solo el país, sino Mesoamérica. Estamos viendo una majestuosidad económica, una majestuosidad política, una majestuosidad social que nunca se ha repetido en ningún otro lado del mundo maya y en ningún otro lado de las Américas. Por lo tanto, tenemos el primer estado en todas las Américas aquí. El primer estado. Tenemos las pirámides más grandes del mundo, el sitio más grande de todo el hemisferio está aquí. Tenemos el primer sistema de supercarreteras en todo el mundo. Y por lo tanto, merece la lucha. Merece la lucha para defender y proteger eso, para que cuando se ve aquí, en 100 años o 500 años, se ve bosque, se ve animales, se ve monos, se ve ruinas, que se puede conservar y preservar.